Muy buenos días, Pueblo Dominicano. Buenos días a su programa Con el Consumidor de hoy, viernes 10 de febrero. Como siempre, con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa Con el Consumidor de hoy, con el Consumidor Joven de los viernes. Hoy, como siempre, muchas cosas, un programa muy variado y tenemos a un grupo del Carnaval de Bonao que nos viene a hablar acerca de este importantísimo carnaval, uno de los carnavales más visitados de lo que se realizan en la República Dominicana. Y nos acompaña la licenciada Clarisa Jiménez, también el licenciado José Luis Rodríguez, quien es presidente de COCABO, que es el comité del Carnaval de Bonao, y la reina del carnaval, que es la joven Lisa Peña, y también una representación de las diferentes comparsas que están que participan en este carnaval. Así que más adelante vamos a conocer estas actividades que se están ya realizando en la provincia de Monseñor Noel, la ciudad de Bonao. También tenemos a Delfo Junior con su consumo electrónico, también Consuma Cultura. Vamos a conocer quién fue Fantino Falco. Recuerden, siempre recordamos que los viernes tenemos esa sección en la cual le mostramos una de las calles de nuestro país y la figura que adorna su nombre, para que de esa forma conozcamos quién fue esa persona y por qué, cuando nosotros pasemos por esa calle, quién fue esa persona y por qué esa calle tiene ese nombre y la importancia que tuvo para la República Dominicana. Así es que eso es lo que tenemos en el día de hoy, además de Rosa Iris, que tiene siempre sus reportajes interesantísimos para todos ustedes. Hoy muy variado el programa. Tenemos que recordar siempre que usted tiene la oportunidad de seguirnos en nuestra página web www.conelconsumidor.com, donde usted podrá ver todas las informaciones, todos los programas, toda la información que usted necesite con respecto al programa está en esa página, en nuestra página web www.conelconsumidor.com. También nos puede seguir en nuestro Twitter, @Padatopa es nuestro Twitter, para que también nos agregue y podamos tener una comunicación directa. Y en nuestro BB Pin, nuestro BlackBerry, que aparece en pantalla en estos momentos. Así que ya lo saben, todos los mecanismos para que usted se mantenga al tanto y al día y en contacto con nosotros, con el programa con el consumidor. Me han preguntado mucha gente que quién maneja el BB, el BlackBerry, quién es el que lo maneja y quiere que maneje el Twitter. Soy yo el mismo que lo manejo, así que tengan por seguro que cuando hablamos, usted está conversando conmigo directamente. Así es que cualquier pregunta y cualquier comentario, hasta queja que tenga de nosotros, puede hacerla durante el programa. Muchísimos saludos siempre hay que enviar a todas las personas que nos siguen. Y recordar también que nos estamos viendo, estamos en la República Dominicana, porque hay muchas personas que nos siguen en Centroamérica y Sudamérica y nos han agregado nuestro BB Pin y nos han preguntado que de qué país estamos. Nosotros estamos en República Dominicana, en la capital de Santo Domingo, para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a avanzar mucho con los invitados que tenemos en el día de hoy, todas las informaciones que tenemos para ustedes en el día de hoy. Regresamos ahora.